Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos, un buen café. Ay, es café con vos, es café con vos. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. La justicia argentina admitió la denuncia que interpuso el abogado nicaragüense Dani Ramírez Ayerdis en contra de la dictadura por crímenes de lesa humanidad. Ramírez, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, CALID, señaló a Café con Voz que este martes fue admitida la solicitud de querellantes para ser tenido como víctima en el proceso. 8 días después de que las autoridades del municipio de Diriamba inauguraran la remodelación de la icónica Torre del Reloj de esa ciudad, pobladores reportaron el daño de una de las barras metálicas que rodean la estructura. Un sujeto, hasta el momento de identidad desconocida, fue detenido después que fuera señalado de dañar la barra que también funciona como luminaria. La denuncia hecha por pobladores de la zona fue acatada por el alcalde sandinista Harold Baltodano Cruz, quien informó en redes sociales y en su WhatsApp que el hombre ya había sido detenido. Los escritores Sergio Ramírez y Yoconda Belli confirmaron este miércoles al medio de comunicación Despacho 505 que la dictadura sandinista ordenó el cierre de sus cuentas bancarias en Nicaragua y la confiscación de bienes tras ser despojados de su nacionalidad. La escritora, que participó junto a Ramírez en un homenaje en Casa América en España, aseguró que sus cuentas bancarias fueron cerradas y que la borraron de los registros de la propiedad. La exalcaldesa sandinista de Managua, Daisy Torres Bosques, fue nombrada por la dictadura como embajadora de Nicaragua en Venezuela, según anunció la vocera del régimen Rosario Murillo en su acostumbrada alocución de mediodía. Torres sustituye a Orlando Gómez, a quien el régimen designó como titular de la representación del país en República Dominicana, precisó Murillo. Pedro Cubillo Quirós, de 31 años, vocalista del grupo musical Los Percha, y su esposa Hailing Mora Torres, de 24 años, murieron en un accidente de tránsito la noche del martes en la carretera Rivas Potosí. En la misma tragedia vial salió herido el hijo de la pareja, un niño de 1 año, quien fue trasladado al hospital de Rivas. La mujer murió en el lugar y el hombre en la sala de emergencias del hospital de Rivas. Y en el ámbito internacional, la Conferencia del Agua de la ONU, la primera cumbre de este tipo en casi medio siglo, arrancó este miércoles en Nueva York con un llamamiento a actuar urgentemente para, al mismo tiempo, proteger los recursos hídricos y lograr que todo el mundo tenga acceso a agua y saneamiento adecuados. Todo lo que necesitamos para vivir una vida decente está vinculado al agua. Nuestra salud, alimentación, seguridad, hábitat, economía, infraestructura y clima, señaló en el acto de inauguración el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos, que junto a Tayikistán preside la reunión. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.